Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, agradeceros a todos y a todas por venir y participar en este webinar dentro del marco de Tecnalia Live, que es la nueva iniciativa que desde Tecnalia se está promoviendo, dado que las nuevas situaciones que tenemos hoy en día debido al confinamiento. Entonces, bueno, únicamente hacer una pequeña introducción. Yo soy Javier González, director de mercado de la División de Salud de Tecnalia. Y bueno, debido a este brote del coronavirus, la verdad es que podemos pensar que ha habido una reflexión sobre la necesidad de reforzar el sistema inmunitario. Yo creo que esto es algo que se ha venido comentando todos estos días y que, bueno, cada vez adquiere mayor importancia. Sobre todo los hábitos y las condiciones higiénico-sanitarias, donde tenemos en cuenta que gran parte de las condiciones higiénico-sanitarias y estos hábitos están afectados por el ejercicio físico, el descanso, el control del estrés y, cómo no, una dieta equilibrada. Y aquí es donde el tema de la jornada que queremos presentaros hoy pues coge especial relevancia. Debido a que cuando esa dieta equilibrada no se puede tenerla perfectamente comprometida con la comida o alimentación, la bebida habitual, se surgen una serie de carencias que podemos tener de forma que la alimentación funcional pueda tener una mayor importancia. Entonces, dentro de esta alimentación funcional, que puede colaborar perfectamente y contribuir al fortalecimiento del sistema inmune, podemos ver hoy, a partir de las presentaciones que vamos a tener durante esta hora. Va a ser una jornada, bueno, pues esperamos que muy, muy interesante para todos los asistentes, con Mari Carmen Villarán, que es la persona que es la primera ponente, que es la directora del área de alimentación saludable, que se centrará sobre las tendencias y alimentos para la salud. Y seguidamente, María Chavarri, que es investigadora senior del área de alimentación saludable de Tecnalia, sobre la modulación de la microbiota intestinal a través de los probióticos y los posbióticos. Bueno, ellas a partir de aquí van a tomar las riendas de la jornada, van a ir presentándonos, primeramente, como decía, Mari Carmen y luego María, todo lo que sería que pensamos desde Tecnalia que es influyente en la mejora del sistema inmune y cuáles las tendencias que puede haber a partir de ciertos alimentos. Luego sí que les diré que a través del chat podrán hacer todas las preguntas que quieran, y yo me encargaré de trasladárselas a los ponentes. Por lo que, bueno, directamente las preguntas las haré yo, pero sí que les agradecería que cualquier pregunta durante el transcurso de la jornada las pueden ir haciendo por el chat. Y bueno, y al final de la jornada, que serán aproximadamente 40 minutos de ponencia, y luego la idea es que haya 20 minutos de preguntas y de debate, pues les trasladaré las preguntas yo directamente a ellas. Así que, sin más, pues Mari Carmen, puedes empezar cuando creas oportuno y bueno, espero que sea interesante para todos los asistentes. Mari Carmen, adelante. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Javier, el objetivo de esta jornada es poner en común una serie de reflexiones que desde Tecnalia hacemos y realizamos sobre la alimentación, la salud y el efecto de los alimentos o la influencia de los alimentos que tienen para obtener una calidad de vida buena e incluso para ayudar a prevenir ciertas enfermedades. Vale, entonces hemos dividido la presentación en cuatro partes. Una primera parte en la que vamos a hablar sobre el contexto social en el que nos movemos, que va a marcar un poco luego cómo van a ser las tendencias en alimentación. Nos centraremos dentro de estas tendencias en alimentos que hemos definido alimentos para la salud,
para finalizar la misma, evaluando un caso concreto de estos alimentos, que son los alimentos con probióticos, por el efecto que estos tienen sobre el sistema inmune y la prevención de ciertas enfermedades. Que esta última parte será la que se encargará de dar María Echavarri, la doctora María Echavarri. Bueno, cuando analizamos un poco el contexto social en el que nos encontramos, vemos varios factores que van a incidir en la forma en la que la alimentación, o sea, la forma en la que la población se alimenta e incluso cómo la industria alimentaria pues, va a tener que un poco adaptarse en la producción a este tipo de tendencias. Por un lado, vemos que cada vez son mayor las intolerancias alimentarias, es decir, cada vez es más frecuente la existencia de personas que muestran ciertas intolerancias, pues por ejemplo, a la lactosa, al gluten y demás. Por otro lado, existe una clara tendencia o se ve el efecto negativo que ciertos ingredientes tienen en la salud. Cada vez son más el número de ingredientes que se encuentran prohibidos o que la regulación intenta disminuir en los alimentos. Por otro lado, el consumidor cada vez está más concienciado con el efecto que la alimentación tiene en la salud. Es consciente de que una alimentación adecuada va a mejorar la calidad de vida. Por otro lado, la población envejece. Se supone o se espera que para 2031 el 26% de la población sea mayor de 65 años. Esto va a suponer, por un lado, el incremento de enfermedades crónicas y con ello pues, la necesidad de adaptar los alimentos a este tipo de población. Por otro lado, cada vez es mayor la preocupación del consumidor por el medio ambiente. Por un lado, por la carencia de alimentos y por otro lado, por la necesidad de proteger la biodiversidad y de aprovechar al máximo los alimentos y reducir el desperdicio de estos. Sin embargo, también el consumidor busca alimentos que se adapten a su vida, tanto en cuanto a nuevas sensaciones, en cuanto a durabilidad, en cuanto a alimentos que se puedan comer en cualquier momento del día. Por otro lado, la legislación es cada vez más restrictiva y tiene un control más exhaustivo de lo que es el proceso productivo y los alimentos. Y finalmente, tenemos a un consumidor cada vez más conectado. Conectado para la compra, conectado en grupos sociales, donde pone de manifiesto sus inclinaciones en cuanto a la alimentación. Y todo ello hace que hayamos identificado como 5 grandes tendencias que existen hoy en día. Por un lado, la tendencia hacia nuevas experiencias, la tendencia hacia los productos naturales, la tendencia hacia productos que mejoren el bienestar personal e incluso productos personalizados para cada una de las personas, productos sostenibles, de tal manera que tengamos una cadena alimentaria sostenible, fórmulas alimenticias que nos permitan ahorrar tiempo y dinero y luego todas las nuevas alternativas tecnológicas unidas a la alimentación, como pueden ser, por ejemplo, la impresión 3D. ¿Qué es lo que nos está demandando? ¿Estas tendencias en qué demandas se materializan? Por un lado, en alimentos con clean label. Son alimentos libres de aditivos químicos y que tengan etiquetas claras. Nuevos formatos, nuevas texturas. Ahí vemos, por ejemplo, el tema de los snacks. Cada vez el tema de la snackificación es un hecho cada vez mayor, más implantado en nuestra vida diaria. Ingredientes naturales, ingredientes que sean obtenidos a partir de materias primas naturales y sin procesos químicos. Alimentos enriquecidos en nutrientes que consideremos que pueden tener un efecto positivo en la salud. Ingredientes y alimentos funcionales que nos proporcionen no solo nutrición, sino la posibilidad de poder prevenir ciertas enfermedades mediante su consumo. Alimentos sin gluten, sin azúcar y alimentos sostenibles, alimentos de bajo impacto ambiental, incluso con nuevas fuentes alternativas de materias primas. Se demanda también la sustitución de proteínas animales. Cada vez es mayor el incremento de las dietas veganas, las dietas healthy, que lo que piden son proteínas alternativas distintas a las animales. Bebidas botánicas que sustituyan al alcohol y que permitan seguir con el ritmo de vida, pero sustituyendo las bebidas alcohólicas, los cócteles alcohólicos por bebidas botánicas. Alimentos con etiqueta transparente, que tengan una etiqueta que sea fácil de entender,
que no sea necesario leerla 5 veces para saber qué es lo que estoy comiendo. Envases inteligentes que informen al consumidor de, del estado del producto, de cómo se encuentra en el momento de su compra. Nuevos sabores, nuevas experiencias que le recuerden, que le evoquen lugares exóticos o lugares que hayan vivido en los viajes que han realizado. Alimentos de conveniencia adaptados al ritmo de vida actual, a las distintas, a los distintos momentos del día. Alimentos kilómetro cero que tengan una historia y que estén de cercanía y luego todo el comercio electrónico. Cada vez es mayor el número de personas que acceden online a la compra en el supermercado. Si vamos analizando un poco cada una de estas demandas o estas tendencias, bueno, la primera es el de los ingredientes y aditivos naturales. Bueno, todos sabemos que los ingredientes, los aditivos han ejercido un papel importante en lo que es la evolución de la alimentación y la concepción de los alimentos como hoy la tenemos, en los colores, la vida útil, todo ha sido posible gracias a estos ingredientes y aditivos. Aditivos que dan color, ingredientes funcionales, aditivos que ayudan al procesado de los alimentos o aromas y productos aromatizantes. Sin embargo, muchos de estos aditivos han tenido su origen químico y han tenido su origen químico. Entonces, es un mercado de gran importancia para la industria alimentaria, ya que le permite obtener una gran gama de alimentos y, por lo tanto, es un mercado en alza. En 2017 movía más de 500.000 millones de euros y se esperan crecimientos del 4 y el 3% respectivamente para 2018 y 2019. Además, se trata de un sector que tiene un alto grado de investigación y se investiga tanto por las industrias alimentarias que buscan nuevos ingredientes para satisfacer las demandas del consumidor, como los proveedores de ingredientes y aditivos que están buscando siempre adelantarse a esas demandas del consumidor para luego satisfacer las necesidades de la industria alimentaria. Pero evidentemente se trata de un sector que está muy controlado y muy regulado por la legislación y por lo tanto los nuevos desarrollos tienen que cumplir estrictos controles de calidad. Sin embargo, como he dicho, muchos de estos ingredientes han sido hasta la fecha ingredientes de origen químico y la demanda del consumidor es la de ingredientes para etiquetas limpias, ingredientes naturales. En este sentido, se espera que el mercado de los ingredientes para etiquetas limpias alcance los 47,50.000 millones de dólares para el 2023, con crecimientos anuales del 6,8%. Y el crecimiento de los aditivos de origen natural supere el 3% anual. Si analizamos en el mercado los alimentos que se han lanzado desde el año 2013, más del 13% de estos alimentos ya informaban en su packaging que no tenían conservantes ni aditivos, de tal manera de poder llegar a un mayor número de consumidores. Así, vemos en el mercado alimentos con clean label, alimentos libres de conservantes y aditivos artificiales. Las plantas se convierten en nuevas fuentes de ingredientes, tanto de proteínas, de colorantes, alimentos sin azúcar añadido y con edulcorantes naturales y ahora incluso se busca edulcorantes de origen en plantas y en otras fuentes naturales, alimentos tradicionales, alimentos ecológicos, etiquetas sin o y sobre todo que aparezca ingredientes naturales. Así, si miramos algunos desarrollos que hay en el mercado, podemos ver, por ejemplo, leche y derivados con ingredientes de natamicina, nisina, como conservantes, carnes a los que se han sustituido antioxidantes y antimicrobianos por romero, extracto de ajo o incluso especias, pan y galletas con romero, zumos con romero y aceites esenciales o salsas y platos con extractos y especias. Es decir, es una tendencia que abarca a todos los grupos o a todos los subsectores alimentarios. En lo que se refiere a los alimentos sin, son aquellos alimentos en los que se ha eliminado algún tipo de compuesto que puede crear intolerancias en un sector de la población. Y como hemos dicho, es un grupo o es una demanda que va en aumento. Así tenemos, por ejemplo, leches y yogures o margarinas sin lactosa, chocolates y carnes sin gluten, galletas sin azúcar, helados sin azúcar, etcétera.
Otra de las grandes tendencias que hemos dicho o que he comentado anteriormente es todo lo que es los platos o los alimentos de conveniencia, adaptados al estilo de vida. Ahí tenemos platos para calentar y listo, pero son platos que cada vez requieren una mayor elaboración. El consumidor quiere unos platos elaborados, pero de calidad, y unos platos preparados, pero de calidad, y que incluso evoquen otras culturas. Y un aspecto claramente en aumento es todo lo relacionado con el desarrollo de snacks. Vemos que básicamente un 69% de una población busca alimentos de conveniencia. Por otro lado, el 80%, pero son alimentos de conveniencia que deben tener una, o cada vez a los que se les demanda una base de alimento saludable. Así, el 80% de los consumidores está evaluando el poder nutritivo, el valor nutritivo de esos snacks para su elección. Y el 45% también demanda nuevos sabores, nuevos conceptos. Y si analizamos por el tema de edad, vemos que el aumento del consumo de snack se va, va creciendo a medida que disminuye la edad de la población. Así, entre los 18 y 24 años, prácticamente el 50% de la población casi consume 4 snacks medios por orden. O sea, una media de 4 snacks al día. Por lo tanto, vemos que se trata de una tendencia en claro ascenso. Pero, como he dicho, estos snacks cada vez se demandan con mayor valor nutricional y saludables. Así, están apareciendo en el mercado conceptos como un snack de lechuga con pollo, surtidos de frutas deshidratadas o incluso snacks que tienen adicionados compuestos funcionales como, por ejemplo, los probióticos. Por otro lado, otra de las tendencias es la sustitución de las proteínas animales. Esta tendencia es cada vez más clara y en aumento debido pues, a que las nuevas generaciones están optando por dietas más healthy, están apareciendo cada vez más grupos como veganos, vegetarianos, que demandan este tipo de proteína. Así, están apareciendo en el mercado conceptos como arroz de legumbre, un sustituto de huevo a base de guisante, que como vemos, bueno, incluso lleva la forma para evocar que el huevo, carne vegetal, elaborada carne entre comillas, porque no se puede llamar carne, pero bueno, para que nos entendamos vegetal, pues en forma de hamburguesas, en forma de lo que es producto picado, una pizza de coliflor, queso vegetal o incluso pues están haciendo los primeros desarrollos en el laboratorio, creando lo que hemos denominado carne de laboratorio. Por otro lado, el consumidor quiere conveniencia, quiere salud, pero no renuncia a los nuevos, pero le gustan los nuevos sabores. Está existiendo una tendencia actual hacia nuevos sabores procedentes del Pacífico, de Asia, de Oceanía, etcétera, lo que lleva a la incorporación en nuestra alimentación de productos hasta la fecha o ingredientes hasta la fecha no considerados, como la fruta del dragón o la fruta de la pasión. El consumidor busca una alimentación, una experiencia sensorial. Busca que unos alimentos que evoquen sus sentidos, con nuevos aromas, incluso que pueda compartir con sus grupos sociales a través de las nuevas aplicaciones como Instagram. Otra tendencia son las bebidas botánicas, bebidas como tés, cafés, etcétera, que incluso tienen un valor nutricional añadido y sin alcohol. La tendencia es hacia este tipo de bebidas en sustitución a los típicos cócteles que tomábamos pues, los de mi generación cuando salíamos por ahí por los pubs y demás. Y cada vez más es los lineales con este tipo de bebidas van en aumento. Nuevos formatos adaptados al ritmo de vida, pero no solo eso, sino que además sean originales, entretenidos o incluso se adapten a las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, pues tenemos una botella de vino que viene junto con un entretenimiento. Vemos pues una caja de galletas metida en un horno, como para decir que son galletas naturales, o una bolsa de patatas que está adaptada a una dosis única para una persona y para un momento concreto.
alimentos sostenibles. Como he dicho, la preocupación, cada vez es mayor la preocupación del consumidor, no solamente por el precio del producto, sino también porque ese producto que consume no degrade el medio ambiente y no sea una lacra para las generaciones posteriores. Y así están apareciendo, por ejemplo, pues bolas de gel de agua que se dan en las carreras de maratón y demás en sustitución de los típicos botellines de agua, leches cuyo precio lo pone el consumidor en función de lo que considera un mercado justo, incluso alimentos que llevan dentro de su etiqueta una indicación de la huella de carbono que producen en su generación. Otro grupo es el alimento de kilómetro cero, alimentos de cercanía, alimentos en los que a través del código QR incluso puedas conocer la historia del producto. Alimentos con etiquetado transparente, alimentos en los que una etiqueta nos pueda dar información clara de cuáles son los componentes que tiene ese alimento, incluso del efecto que pueden tener esos componentes sobre la salud, si es bajo en grasas, si es alto en azúcar, bajo en sal, etc. Y luego el tema de los envases inteligentes. Hasta la fecha el envase ha sido un medio pues, para preservar la calidad del alimento, pero ahora el envase pasa a ser también un medio de dar más información al consumidor sobre el producto que contiene. Ya no basta con los envases con código QR, sino que son envases que llevan incorporadas aplicaciones mediante la cual con un smartphone puedes conocer el valor nutricional, su historia, todo lo que se refiere a incluso el estado en el que se encuentra el alimento dentro del envase. Y finalmente el comercio electrónico. Cada vez estamos más conectados y todas estas aplicaciones y las nuevas generaciones donde el smartphone es su medio habitual de comunicación hace que cada vez sea mayor el número de clientes que acceden a la compra a través de Internet. Centrándonos en la segunda parte de la presentación, que es referente a lo que es los alimentos para la salud, hemos querido dar especial hincapié a esta tendencia, ya que consideramos que es una tendencia que es creciente y está en aumento. Hemos definido como alimentos para la salud alimentos enriquecidos y los alimentos funcionales. Los alimentos enriquecidos o fortificados son aquellos alimentos en los que hemos incrementado o hemos adicionado algún tipo de ingrediente que por su valor nutricional va a mejorar nuestra calidad de vida y nos va a proporcionar las necesidades de compuestos y micronutrientes que necesitamos para una dieta equilibrada. Así, por ejemplo, pues están leches ricas en calcio o enriquecidas en calcio, galletas, por ejemplo, enriquecidas en hierro o en ácido fólico. ¿Por qué es interesante este tipo de alimentos? Bueno, porque son unos alimentos que pueden servir para cubrir ciertas deficiencias nutricionales de una forma fácil. Fácil en el sentido de que no requieren que la población cambie su conducta, es decir, se pueden adicionar alimentos básicos de la dieta y, por otro lado, permite proporcionar los micronutrientes necesarios sin que una población tenga que modificar su dieta, ya que pueden incluirse en alimentos que consume un tipo de población, incluso poblaciones con escasos recursos. De tal manera que de esta forma se puede garantizar una dieta equilibrada a toda la población. Así, por ejemplo, existen en el mercado leches y derivados con vitamina D añadida, vitamina A, hierro, omega 3, cereales enriquecidos en fibra, galletas, pastas enriquecidas en fibra, en minerales, zumos enriquecidos en vitamina. Vamos, existe un amplio portfolio de alimentos en esta línea. Y finalmente, unos alimentos que cada vez están experimentando una mayor demanda por parte del consumidor son los alimentos funcionales. Es evidente que las personas cada vez están más concienciadas del efecto de la alimentación sobre la salud
y que demandan alimentos que proporcionen nutrientes, pero que incluso nutrientes para lograr una alimentación equilibrada y personalizada, o incluso que proporcionen una serie de compuestos que les ayuden a prevenir ciertas enfermedades. El objetivo de la gente, una población cada vez mayor, es mejorar su calidad de vida, prevenir enfermedades y llegar a ser mayores con una buena calidad de vida. Como solemos decir aquí, nos gustaría llegar a los 80 años con la salud que tenemos ahora a los 60. Sin embargo, cuando se va a desarrollar un alimento funcional, hay que tener en cuenta que no hay que el grupo de población al que va dirigido, porque las demandas van a depender dependiendo de este grupo de población. Es distinto lo que demanda una población infantil, donde requiere compuestos como omega 3, proteínas o probióticos, a lo que puede requerir un adulto o una persona mayor de 65 años, que entonces ya hablaríamos de fibra, de calcio, de ácido fólico, etcétera. Y en este sentido, ¿cuáles son las tendencias del mundo de los alimentos funcionales? Bueno, como he dicho, cada vez va a ser mayor el porcentaje de personas entre los 55 y 64 años o incluso más. Y entonces lo que interesa pues son alimentos reducidos en grasas, en azúcares o alimentos que les ayuden a mantener el peso, alimentos ricos en proteína. Van a aparecer los planes de nutrición personalizada. Entonces se van a solicitar pues alimentos que con actividad antioxidante, alimentos que se adapten un poco pues a lo que es el metabolismo y la vida, el estilo de vida de cada una de las personas. Va a ser distinto una alimentación para una persona deportista a para una persona que puede tener algún tipo de problema de salud, etcétera. Alimentos, ingredientes o alimentos funcionales naturales, o sea, alimentos que tengan que prevengan enfermedades o ayuden a prevenir enfermedades, pero evidentemente utilizando compuestos naturales. Alimentos que potencien el estilo de vida de las personas, es decir, alimentos adaptados a su estilo de vida, por ejemplo, a mujeres, a adultos, jóvenes, productos que proporcionen energía mental, etcétera. Luego, alimentos para cubrir deficiencias nutricionales, de los que hemos hablado anteriormente, y luego alimentos para la prevención. Alimentos para prevenir el colesterol, alimentos para mejora de la salud digestiva. Hay que tener en cuenta que si la población envejece, pues es de prever que exista una mayor prevalencia de ciertas enfermedades. Y evidentemente, todos aquellos alimentos que ayuden a la mejora del sistema inmunitario, de lo cual nos va a hablar posteriormente María. ¿Ejemplos de ingredientes funcionales y alimentos? De ingredientes funcionales, bueno, pues tenemos proteínas, que se obtienen de legumbres, betaglucanos de cebada, carotenos y sulforafano que ayudan a mejorar el sistema inmune, evidentemente los probióticos, ácidos grasos, omega 3. No me voy a detener porque el número es creciente. Y por otro lado, pues productos a los que ya se han añadido este tipo de ingredientes como leche y derivados con probióticos, calcio, omega 3, margarina con omega 3, con fitosteroles, pan y galletas con fibra, fenoles, zumo, con fibra, de tos. Evidentemente se trata de unos alimentos de gran interés, pero que tienen que ser consumidos teniendo en cuenta o garantizando la funcionalidad. Y bueno, ahora voy a dar paso a la doctora María Chavarri, que se va a focalizar dentro de este tipo de ingredientes y de este tipo de alimentos funcionales en los probióticos y postbióticos. Hola, muy buenas a todos. A continuación os voy a hablar de la modulación de la microbiota intestinal a través de los probióticos y postbióticos para prevenir el desarrollo de enfermedades. La microbiota intestinal es el término... A ver, espera un momento que me voy a poner bien el explorador. Vale. La microbiota es el término que se utiliza para designar los microorganismos que viven en un entorno específico, llamado a sí mismo microbioma. El microbioma humano es el conjunto de genes
de los microorganismos presentes en nuestro organismo. Este conjunto de microorganismos está integrado principalmente por bacterias, virus y levaduras. El microbioma total está constituido por la microbiota nasofaríngea, el sistema respiratorio, el tracto gastrointestinal, la piel, el tracto urogenital, entre otros, ya que existen microorganismos en todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Si nos centramos en la microbiota intestinal, anteriormente llamada microflora intestinal, está formada por todos los microorganismos que se desarrollan en el intestino. Un dato relevante es que solo un tercio de nuestra microbiota intestinal es común a la mayoría de la gente, mientras que los otros dos tercios son específicos de cada persona. Es decir, podríamos describirla como el carné de identidad personal, ya que es única a cada individuo. Las principales bacterias de la microbiota intestinal corresponden a tres grandes familias: la Firmicutes, la Bacteroides y la Actinobacterias. A pesar de que la microbiota intestinal es estéril en el momento del nacimiento, este órgano se coloniza completamente durante el primer año de vida y continúa modulándose y estabilizándose a lo largo de la vida. En la actualidad, se estima que la microbiota está compuesta por cientos de especies de bacterias y se divide en especies dominantes, especies más escasas y especies transitorias que circulan a lo largo del tubo digestivo. El colon o intestino grueso llegaría a alojar unos 10 billones de bacterias, lo que equivale a la totalidad de las células del cuerpo. Por lo tanto, el colon es uno de los ecosistemas microbianos más densamente poblados del planeta. Algunas bacterias potencialmente peligrosas pueden estar presentes en pequeñas cantidades sin que se desarrolle ninguna patología. En el intestino también encontramos bacteriófagos, que son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Algunas levaduras, hongos o incluso parásitos también cohabitan en este medio tan denso. La colonización bacteriana del intestino comienza con el nacimiento. Incluso hay autores que dicen que ya en la vida intrauterina se produce una cierta colonización o por lo menos un contacto con bacterias de la madre y continúan durante toda la vida con cambios significativos en función de diferentes factores. Estos factores pueden ser el parto, que es el momento cuando comienza la colonización de bacterias en la microbiota intestinal, en la lactancia materna o artificial, por lo que se aconseja a la materna, ya que con ella se consigue una mayor cantidad de lactobacillus y bifidobacterias, que son los microorganismos beneficiosos para la salud. Otro factor que modula la colonización es la dieta. Sobre los 3 años de vida, la microbiota del niño ya está prácticamente conformada. A esa edad ya se ha introducido una dieta sólida, variada, que hace que el panel de gérmenes que parezcan bastante al del adulto. En el adulto, la dieta también tiene gran influencia en el tipo de microorganismos que predominan en la microbiota. Otro de los factores que afectan a la colonización son los tratamientos médicos. Por ejemplo, los antibióticos son los que más pueden afectar a la microbiota. Y es que el antibiótico puede matar bacterias beneficiosas y favorecer que ese hueco ecológico se rellene con otros tipos de bacterias diferentes a las autóctonas. También la edad es otro factor. Los mayores cambios de la microbiota ocurren en los extremos de la vida, concretamente en los niños y en los ancianos. Otros son los factores genéticos, el estrés, enfermedades o infecciones intestinales, y no hay que olvidar los hábitos de vida. Debemos mencionar aquí la teoría de la higiene. Se ha comprobado que existe una relación entre el exceso de limpieza, la falta de contacto con bacterias habituales y la disminución de infecciones agudas banales en la infancia, generando una mayor predisposición a sufrir alergias. Bueno, ¿y cómo es la microbiota intestinal? Como ya hemos mencionado, está compuesta por una gran variedad de especies bacterianas, además de otros gérmenes como virus y levaduras. Aunque al hablar de bacterias generalmente pensamos en patógenos, la realidad es que la mayoría de las bacterias no solamente son inocuas, sino que incluso pueden ser fundamentales para mantener el estado de salud. El organismo humano está en continua relación con el medio que lo rodea. Respira, ingiere y tiene contacto continuo con sustancias extrañas. Por esta razón, el sistema inmune se concentra de manera especial en las zonas de entrada de estos antígenos que llegan hasta las vías respiratorias o el intestino. En el aparato digestivo se encuentra el 80% de las células inmunitarias, algo que no es extraño puesto que la mucosa digestiva es la superficie más extensa de relación con el exterior y es que tiene una superficie total de unos 500 metros cuadrados.
La piel y las mucosas suponen, por lo tanto, una barrera física y funcional frente a las potenciales agresiones al organismo. El aparato digestivo, con más de 10 metros de longitud, se encuentra tapizado interiormente por la mucosa digestiva, que está recubierta de multitud de bacterias. ¿Qué funciones tiene la microbiota intestinal? Bueno, pues tiene diversas funciones. Entre ellas nos encontramos funciones en el metabolismo intestinal. La microbiota intestinal ejerce funciones metabólicas esenciales para la digestión. Una parte de los alimentos no está digerida al salir del intestino delgado. La microbiota la fermenta dentro del colon. Durante este proceso de fermentación se producen gases y numerosos metabolitos, entre ellos los ácidos grasos de cadena corta, que representan un verdadero carburante para las células del colon. También tiene funciones de defensa. Por ello, el intestino se enfrenta a un desafío importante: tolerar las bacterias beneficiosas de la microbiota y oponerse de forma eficaz a la colonización de las bacterias patógenas. La microbiota participa en esta función de barrera, por lo que las bacterias buenas de la microbiota luchan directamente contra las patógenas para competir por los mismos nutrientes. Por otro lado, participa en la maduración del sistema inmunitario intestinal, que protege al cuerpo de las agresiones de agentes patógenos. Por lo tanto, una alteración de la microbiota, o también denominado disbiosis, puede perturbar esta función de defensa y provocar patologías. Otra de las funciones de la microbiota intestinal es la de la mucosa intestinal. La microbiota ejerce una gran influencia en la maduración del tubo digestivo, particularmente en el espesor de la mucosa intestinal, la producción de moco, la irritación de las células del intestino y la actividad enzimática de la mucosa. Y otra de las funciones emergentes que se han demostrado en los últimos años son la identificación de otras funciones de la microbiota. De hecho, algunas bacterias de la flora intestinal podrían tener una función protectora y otras una función inductora de enfermedades inflamatorias, metabólicas y de trastornos conduccionales y neurológicos. Cuando hay una alteración de la microbiota, tanto en cantidad de bacterias como en proporción de las mismas, esto se denomina disbiosis. Las alteraciones cuantitativas o cualitativas de la microbiota se asocian con mayor o menor consistencia a procesos anormales e incluso patológicos. Las consecuencias más frecuentes de una disbiosis intestinal son las alteraciones digestivas, pero también se han relacionado con algunas patologías extradigestivas, como puede ser molestias digestivas, síndrome del intestino irritable, enfermedades inflamatorias, enfermedades inmunológicas, alergias, obesidad, síndrome metabólico o incluso la diabetes. En algunas de estas situaciones parece clara la relación causa-efecto, sin embargo, en otras situaciones no está claro si la disbiosis es la causa o la consecuencia de la situación clínica. En los últimos años se ha puesto de relieve el papel bidireccional de la microbiota, del tracto digestivo y del sistema nervioso central, ahora llamado eje intestino-cerebro. En lo que a este eje se refiere, se cree que la comunicación se produce a través de tres vías: el nervio vago, la vía sistémica mediante la liberación de hormonas, metabolitos, neurotransmisores, y el sistema inmune por acción de las citoquinas. Aunque aún quedan muchas incógnitas por esclarecer, este eje se postula como una posible base patógena para numerosos trastornos neurológicos de gran impacto sanitario, como podría ser la enfermedad del Alzheimer, la del Parkinson, la esclerosis múltiple, enfermedades metabólicas como la obesidad, entre otras. Actualmente se están llevando a cabo estudios que intentan evaluar el impacto de los probióticos sobre algunas de estas enfermedades neurológicas. Actualmente, para modular la microbiota intestinal, se emplean estrategias como el uso de probióticos, con el fin de incidir positivamente en la salud humana. Por lo tanto, ¿qué son los probióticos? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, los probióticos son microorganismos vivos que, si se administran en cantidad suficiente, tienen efectos beneficiosos para la salud. Están presentes de forma natural en ciertos alimentos y también existen en forma de medicamentos y complementos alimenticios. Su función es contribuir a ayudar a nuestra microbiota o corregir su desequilibrio, la disbiosis, con toda seguridad. El espectro de microorganismos utilizados como probióticos en humanos es muy amplio e incluye especies de muchos géneros diferentes, como Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia, Enterococcus, Streptococcus y algunas levaduras, como puede ser el género de las Saccharomyces.
Los más utilizados pertenecen al género de las bacterias acidolácticas, incluyendo en este sentido amplio las bifidobacterias. Por otro lado, en los últimos años ha aparecido el término de posbiótico, que se refiere a compuestos de la célula probiótica o compuestos producidos por los propios probióticos durante un proceso de fermentación. Estos compuestos son ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, neurotransmisores como el GABA o la dopamina, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, vitaminas, bacteriocinas, entre otros. Los probióticos pueden actuar en el huésped a distintos niveles. En el lumen intestinal, mediante interacción con la microbiota intestinal o ejerciendo un efecto metabólico directo. En la mucosa y epitelios intestinales, incluyendo efectos barrera, procesos digestivos y sistemas inmunológicos asociados a la mucosa. Y otros órganos como el sistema inmune, sistémico y el cerebro. En el caso del lumen intestinal, los probióticos pueden ejercer efectos beneficiosos en la salud modulando la composición de la microbiota mediante la inhibición de patógenos, produciendo los probióticos ácidos orgánicos o bacteriocinas, con lo que compiten por los sitios de uniones epiteliales y por los nutrientes que hay en el colon, o también favoreciendo la presencia y diversidad de los grupos microbianos considerados como beneficiosos dentro del ecosistema intestinal. En la función barrera intestinal, ciertos probióticos han demostrado ser capaces de contribuir al mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal, así como de prevenir y reparar daños en la mucosa causados por distintos agentes como alérgenos presentes en los alimentos, microorganismos patógenos, así como también por citoquinas proinflamatorias. Los mecanismos de acción implicados en este beneficio incluyen la secreción de mucina, la modulación de fosforilación de proteínas y el aumento de la resistencia transepitelial. La modulación de la respuesta inmune de los probióticos, que los probióticos poseen un amplio espectro de efectos inmunomoduladores, ya que son capaces de actuar sobre la inmunidad innata y la adquirida o específica, pudiendo proteger al hospedador frente a infecciones y procesos de inflamación intestinal crónica, como puede ser la enfermedad de Crohn o la enfermedad de celiaquía, etc. Las células epiteliales y las células del sistema inmune innato poseen receptores celulares capaces de discriminar entre la microbiota comensal y la patógena. Las bacterias probióticas deben tener una serie de características para poder usarlas en alimentación o en complementos alimenticios. Estos son: deben ser seguros e inocuos bajo cualquier circunstancia para el ser humano, por ello son reconocidos como organismos GRAS por la FDA o QPS por la EFSA, respectivamente. Ha tenido que ser obtenido a partir de leche materna, microbiota intestinal o alimentos fermentados. Se tienen que demostrar que es una bacteria utilizada desde hace muchos años en procesos de fermentación de la alimentación. Se tiene que probar que es seguro como alimento o suplemento. Además, debe demostrar que tiene propiedad no patógena. Y las bacterias probióticas deben sobrevivir en el tracto digestivo y deben colonizar el tracto intestinal y producir sustancias antimicrobianas. ¿Dónde podemos encontrar probióticos? En algunos alimentos nos podemos encontrar con probióticas y o posbióticos, como por ejemplo los alimentos fermentados, como puede ser el yogur, el chucrut, el queso, la kombucha, el miso, entre otros. Y actualmente también en el mercado suplementos o complementos alimenticios de probióticos, los cuales se identifican las cepas probióticas y a qué va dirigido el probiótico. Bueno, en el área de alimentación saludable de Tecnalia trabajamos en el campo de los probióticos y posbióticos. Concretamente, en estos momentos tenemos aisladas varias cepas probióticas propias que estamos estudiando sus efectos saludables en la microbiota intestinal y cómo a través de ese efecto puede ayudar a prevenir el desarrollo de determinadas enfermedades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros trabajamos en el desarrollo de ingredientes funcionales mediante el empleo de procesos biotecnológicos, obteniendo la biomasa del probiótico, por un lado.
y además también mediante procesos de fermentación dirigidos a la biosíntesis de los microorganismos probióticos para obtener posbióticos con efecto funcional en el organismo. A partir de estos compuestos, el probiótico y los posbióticos, desarrollamos ingredientes empleando procesos de microencapsulación para asegurar que tanto el probiótico como el posbiótico llegan al punto del organismo que nos interesa, que en este caso es la microbiota intestinal. ¿Y por qué hacemos esto? Pues para garantizar que el probiótico llega viable en cantidad suficiente para producir un efecto beneficioso. Si no existiera esta protección, no se puede garantizar que los ingredientes llegan en cantidad suficiente y al mismo lugar y tiempo para favorecer este efecto saludable. Y este sería, en principio, la presentación completa que hemos hecho desde Tecnalia. Muy bien. Muchas gracias a las dos. Mari Carmen. No sé si el micrófono. Igual silencialo, María, porque creo que se acopla. Vale, muchas gracias. Eso de estar en la distancia es lo que tiene a veces, ¿no? Vale, por no retrasarnos mucho y mantener el horario que estábamos previendo de poder estar una hora, vamos a lo único alargar 5 minutos más para poder hacer alguna pregunta. Tenemos varias, la verdad, que nos habéis mandado. Yo inicialmente que le preguntaría a María, porque así nos lo están comentando, ¿no? Se habla de la mucosa intestinal y en principio se está viendo que puede ser que se mejore la mucosa, pero si una vez está dañada, ¿es posible regenerarla? Es decir, ¿tenemos posibilidades de volver? ¿Cómo lo veríais, ¿no? María, no sé si puedes contestar esta pregunta. Bueno, en principio, cuando se daña una mucosa intestinal es debido a alguna patología o debido a los antibióticos que afectan a la microbiota, o sea, a los microorganismos que hay en el intestino. Entonces, a través de probióticos, alimentos ricos en probióticos, se puede mejorar la flora, o sea, la microbiota intestinal. Es decir, se puede mejorar los microorganismos concretos, beneficiosos, para conseguir que esa mucosa se regenere. Todo depende de cuál sea el origen de esa patología. Si es debido a antibióticos, normalmente en los últimos años el médico normalmente te prescribe un probiótico a la vez que te da el antibiótico y te dice, te aconsejo que te tomes este probiótico, sobre todo por la pregunta, ¿no? Que puede generar una disbiosis intestinal. Entonces, a través de probióticos es una de las vías en las cuales puedes mejorar esa mucosa intestinal. Hay estudios científicos que avalan esos efectos. Pero, claro, todo depende de la patología en la cual se haya generado esa disbiosis. De acuerdo. Muy bien, María. Y luego, ya enlazando con esta respuesta a la pregunta, se comenta que hemos hablado de prebióticos, probióticos, posbióticos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y, a ver si nos podías aclarar con algún ejemplo incluso. Vale, un probiótico es un microorganismo vivo, ¿vale? Son bacterias ácido lácticas normalmente, también hay otras cepas que se consideran probióticos, pero que están vivas. Eso es un probiótico. El posbiótico es todo probiótico, pero que no está vivo, que no es viable. Incluso también dentro del término posbiótico se incluyen aquellos compuestos que un probiótico puede producir mediante una materia prima, en el proceso de fermentación, por ejemplo. En un proceso de fermentación, los probióticos normalmente
en su biosíntesis generan compuestos. Depende de qué compuestos, se ha demostrado que algunos de estos compuestos tienen efectos beneficiosos para la salud. Esa sería la diferencia que habría entre probiótico y postbiótico. Muy bien. Y bueno, siguiendo ya con la línea de preguntas con María, también aprovechando, bueno, tenemos ahora una fase complicada, ¿no? En cuanto a lo que es los efectos del coronavirus, hemos hablado de tendencias. No sé si igual esto es más para Mari Carmen, hablar de tendencias, ¿no? Podríamos pensar en que, por ejemplo, esas tendencias que se han comentado se podrían ver afectadas por la influencia del coronavirus. Es decir, que hablamos de tendencias hoy en día, de cuáles son las tendencias de la alimentación, ¿se pueden ver alteradas o todo lo contrario, reforzadas igual? No sé cuál es la opinión que tienes. A ver, yo creo que precisamente creo que se van a ver reforzadas, ¿no? Porque actualmente, bueno, ya la población tiene un sentimiento de que la alimentación influye en la calidad de vida, en la salud, en la prevención de enfermedades y, como ha dicho María, incluso ciertos alimentos en la mejora del sistema inmune. Entonces, yo creo que si antes igual se buscaba una tendencia en el precio, en lo que es sensaciones, cada vez más el consumidor va a unir estas demandas con lo que son valor nutricional y valor funcional de los alimentos. Incluso pues, con la adquisición de los llamados complementos alimenticios para hacer un aporte concreto de determinados ingredientes o de determinados compuestos, pero siempre demostrando su efectividad. Eso es una de las cosas que el consumidor tiene que tener claro, y es que no hay que dejarse guiar por la tradición, por los dichos y demás, sino realmente adquirir compuestos o productos que tengan un efecto demostrado. De acuerdo. Continuando con Mari Carmen, bueno, hemos estado hablando del etiquetado, y el etiquetado, lógicamente, siempre es en positivo, ¿no? Es decir, y se indica, lógicamente, en la etiqueta que no tiene estas grasas, que no tiene estos azúcares, que hay unos suplementos, unas mejoras, pero ¿veis que puede ser conveniente, al igual que, por ejemplo, en el tabaco, que se pone que es perjudicial para la salud, el indicar en un etiquetado de un alimento que no es bueno o no es algo que es recomendable para una persona que tiene una patología cardíaca o que tiene problemas de diabetes? O al final viene a ser, yo creo que está muy conectado, pero bueno, sí nos hacen esa pregunta en el sentido de ponerlo explícitamente, si lo veis que es, bueno, que puede ser relevante o no. Esta pregunta es tanto para mí como para María, ¿eh? Lo podemos resolver cualquiera de las dos. O sea que, María, si me puedes complementar. A ver, las patologías, primero, el grado de la patología va a tener mucha influencia a la hora de decidir si un alimento es apto o no para un determinado grupo de población. Entonces, es como el caso de los alérgicos, ¿no? Existen alérgicos que con pequeñas trazas no pueden tomar un alimento, pero existen otros alérgicos que sí permiten alimentos que tienen ciertas trazas. Entonces, generalizar y poner en un alimento que no es apto para un alérgico a la lactosa, pues puede generar pues también cierta confusión, ¿no? Yo creo que las personas que tienen ciertas patologías ya conocen los niveles o aquellos compuestos que les pueden causar problemas, incluso en el grado que le pueden causar estos problemas, pero lo que tienen que tener claro el alimento es poner cantidades, es decir, no decir tiene exceso de azúcar, sino decir tiene tantos gramos por kilo de azúcar cuantificar más lo que son los componentes que tienen en las etiquetas, de tal manera que sea más claro para lo que es el consumidor. Muy bien. Vale, de acuerdo. Y luego otra pregunta en relación con el detox. ¿El organismo tiene realmente necesidad de dietas con detox? Es decir, que se hace un comentario de que nuestro organismo se pregunta a ver si ya elimina lo que son las toxinas,
Y por otra parte, se quiere preguntar si realmente, por este motivo, si es cierto que si ya el propio organismo puede eliminar toxinas, si el organismo puede tener necesidad de esas dietas con detox. Evidentemente el organismo libera toxinas, pero esa liberación de toxinas está muy condicionada al tipo de alimentación que hagas también. Entonces, dependiendo del tipo de alimentación que hagas, el estilo de vida que lleves, puede ser necesario en ciertas ocasiones reforzar la actividad detoxificante que tiene el cuerpo con cierto tipo de alimentos que te ayuden a hacer esta función. De acuerdo. Y bueno, nos están comentando también lo que es en relación con el etiquetado de los probióticos, si la legislación actual permite el claim de probióticos en el etiquetado de los alimentos como tal. Vale, actualmente no está, no se puede poner ningún claim. La EFSA no hay un claim o sea, que permita a la EFSA poner en los alimentos. Entonces no existe un claim. Se pone que que es bueno para el intestino, pero no hay un claim claro que esté permitido por ley incluir en el etiquetado. Y de acuerdo. Y luego, continuando con los probióticos, ¿es mejor o no el tomarlo antes o después de ingerir un alimento? ¿Cómo lo veis? No sé si... Sí. En principio da igual cuando lo ingieras. Puede ser parte de un alimento. La verdad es que se puede tomar cuando a uno le venga mejor ingerir ese probiótico. En principio no hay un momento idóneo para ingerir un probiótico. El probiótico, la idea es que... se instaure en la microbiota y crezca y favorezca el ecosistema microbiano. No porque en el momento en el que lo tomes va a ser mejor o peor. Normalmente los suplementos que hay actualmente están encapsulados, llegan al intestino, se liberan en el intestino y ahí tiene que haber un cierto tiempo para que realmente el probiótico pueda hacer su efecto. No es algo inmediato. Entonces, no existe un momento puntual en el cual tengas que ingerir un probiótico. De acuerdo. Vale, pues vamos a ir terminando porque la verdad es que hay bastantes preguntas que se están acumulando. Lo único, sí, bueno, vamos a hacer una o dos preguntas más. En cualquiera de los casos, veis ahí los correos electrónicos de tanto de Mari Carmen como María. Directamente, si hay alguna pregunta que ha quedado en el tintero, encantados de contestaros. Ellas están encantadas de poder contestar personalmente a cada uno que lo requiera. Y también, incluso las ponencias, la ponencia, si se la pedís directamente a ellas también, pues igualmente os la podrán hacer llegar. Independientemente que además, como publicábamos antes en el chat, este webinar se está grabando y se va a publicar en el canal YouTube de Tecnalia en la dirección que os ponía. De acuerdo, pues para ir terminando, se nos comenta también que el butírico es un ejemplo formado por fermentación de fibra soluble, prebiótico o no probiótico, y nos preguntan a ver si esto sería un posbiótico. Vale, como ya he comentado, un posbiótico no es solo lo que forma el probiótico, sino las sustancias que produce tras su fermentación. El butirato es un compuesto que se produce, como bien decía un asistente, por la fermentación de las fibras solubles. Pero el prebiótico sería la fibra soluble, el posbiótico es el compuesto que se genera de la fermentación de esa fibra soluble, que sería en este caso el butirato. De acuerdo. Y bueno, ya para ir terminando, nos preguntan también que a ver qué se opina desde Tecnalia respecto a los azúcares. Es decir, la eliminación del azúcar parece que es un hot topic hoy en día. Entonces,
¿Qué es lo que opinamos en Tecnalia, ¿no? ¿Qué se opina desde el área de alimentación saludable como especialistas en el ámbito de alimentación para la salud? ¿Cuál es vuestra opinión? A ver, como todas las cosas tomadas en exceso son malas, si se toman en medida pues tienen su efecto. Sí es verdad que existen alternativas más naturales a lo que es el azúcar convencional como la conocemos. Y nosotros sí que estamos trabajando en esta línea porque, bueno, consideramos que sí se pueden buscar otras alternativas más naturales al azúcar o a los edulcorantes naturales. Eso no quiere decir que estemos totalmente en contra a lo que es el consumo de azúcar, sino que, como decimos, bueno, siempre estamos buscando pues, alternativas que den lugar a productos más naturales. Pero, como digo, si las cosas no se toman en exceso, todo puede tener su efecto y su valor para la salud. De acuerdo. Bueno, ya para terminar, la última pregunta está ya, y así terminamos con María. Directamente se nos pregunta a ver qué es lo que se está trabajando en Tecnalia en el campo de los probióticos, directamente. Bueno, como ya he comentado en la presentación, actualmente nosotros en Tecnalia disponemos de diferentes cepas de probióticos aislados que son propios nuestros, en los cuales a través de diferentes proyectos de investigación con otros socios, lo que estamos haciendo es verificar, estudiar el efecto funcional beneficioso que pueden tener esos probióticos en diferentes enfermedades. En la actualidad, concretamente, estamos trabajando en un proyecto relacionado con la alergia, al efecto que tiene el sistema inmunológico de probióticos y posbióticos, para en un futuro, si todo sale bien, pues poder desarrollar algún ingrediente funcional que pueda estar relacionado con enfermedades alérgicas. Ese es en el que estamos actualmente. También hay otros proyectos en los cuales están en marcha. En los que hemos trabajado para producir posbióticos, sobre todo dirigidos a efectos neuronales, como puede ser el estrés, en el cual estamos viendo que hay compuestos neurotransmisores que a través de procesos de fermentación, mediante el uso de probióticos, conseguimos producir estos posbióticos en cantidades significativamente apreciables para poder desarrollar un escalado y poder en un futuro poder desarrollar ingredientes posbióticos con efecto en la salud. Un poco eso es lo que actualmente. Y bueno, la verdad es que en el campo de los probióticos llevamos muchos años trabajando. Hemos trabajado también en proyectos con empresas de alimentación, en el desarrollo de masas madre para pan y en otras bebidas fermentadas. Y la verdad es que cada vez nos apasiona más este campo y parece que, según el mercado, es un ámbito de muy interés para las empresas de alimentación y para las empresas de complementos alimenticios por el efecto que puede tener en nuestra salud. Muy bien. Pues muchísimas gracias tanto a Mari Carmen como a María. Yo creo que, bueno, podemos dejarlo aquí. Yo creo que ha sido un debate interesante. Ha habido varias preguntas. Algunas se han podido quedar sin contestar, pero como decíamos, os he puesto también los correos electrónicos en el chat de IAS2, junto con el canal de YouTube donde va a estar grabado el webinar. Y bueno, sin más, animaros a estas sesiones que estamos teniendo desde Tecnalia, en el Tecnalia Live. Cada semana se va a ir publicando una serie de webinars de distintas temáticas y áreas. Y bueno, a partir de aquí esperamos que podamos colaborar siempre con vosotros en cualquiera de estos ámbitos, tanto el de hoy, en la alimentación es saludable, como en cualquier otro que creáis de interés. Sin más, muchísimas gracias a todos y seguimos viéndonos.